Esta es una parte de mi vida. Una parte grande de mi vida. El entrar acá, el caminar por estas paredes, el encontrarme con el entorno, con la gente de este estadio, produce una avalancha de cosas a mi memoria y a mi alegría. Y yo digo ahora que un poco más a mi tristeza. A mi tristeza actual, porque jamás me imaginé que este gimnasio lleno de olor a transpiración, lleno de seres fatigados y lleno de seres con ilusiones, con un montón de ilusiones, iba a estar silencioso y cerrado. Yo tengo 54 años y a los 7 años vine a Luna Park por primera vez. Y allí hasta los 11 o hasta los 12 con continuidad. En la popular de Corrientes, casi esquina Buchar, porque no me alcanzaba el mango para ir a otro lado. Y no sé lo que vivía Mario Díaz, a Merentino, a Laucia, a Cachetada, a Hover, a Ricardo González, a Buneta, a Cirilo Gil, a Thompson. No sé lo que viví. Vi lo mejor de lo mejor. Cuando alguna vez el bolsillo sintió el tintineo de una moneda más, me iba a la especial. Y después terminé sentado en el banquito al lado del ring con Osvaldo Caffarelli y con todos los colegas. Muchísimos años. El Luna Park es un rito. Yo digo que es un monumento del folclore de Buenos Aires, que es un pedazo de la vida de los porteños y de los aporteñados. Hasta que una tarde vine acá y le pregunté a Tito, Tito, ¿es cierto que cerrás el Luna? Y cuando me dijo que sí, me fui. Caminé por esa calle, me vine por esta vereda, me vine a parar aquí para ver el Luna Park. Lo vi pasar a Horacio Acabal, otro de los fenómenos que vi que acaba de llegar. Y me puse a llorar. Y un señor que pasaba me dijo, García Blanco, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué me pasa, viejo? Que me acaban de borrar casi 40 años de mi vida. Pasado el 45, diríamos, este estadio tenía permanentemente diferentes tipos de actividades deportivas. Bueno, ya no era del boxeo, era del catch. Pero también estaban los famosos 6 días en bicicleta, que se empezaron a hacer en el año 36. Se hizo básquetbol muchísimo. En 1950 se hizo el primer campeonato del mundo de básquetbol, se hizo en el Luna Park. Y orgullosamente decimos que 40 años después, en el 90, vuelve a estar el mismo estadio, realizando el segundo mundial de básquetbol en Argentina en el mismo estadio. Pero ahí se hacían también muchos festivales de artísticos y políticos. Los políticos, bueno, todos, acá habló Américo Gioli, hablado Perón, hablado, no recuerdo en aquellos años los políticos de aquel entonces, pero prácticamente todos los cierres, para ser más práctico, todos los cierres de campaña se hacían en el Luna. Los radicales, los socialistas, los peronistas, los comunistas, en fin. Se hacía un poco de todo. Ayer salí de casa por Arenales, cuando detrás de un árbol se me aparece él, con medio melón en la cabeza, me mira, me saluda y me dice... Yo recuerdo bien, cuando cumplimos 50 años, el Diario de la Nación, dijo, Luna Park, 2 puntos, un ágora ateniense. Nosotros nunca lo pensamos y no nos dimos cuenta. Ellos, Pase y Lectura, y después nosotros, nadie se dio cuenta que realmente sí era una especie de un ágora ateniense, el lugar donde se reunía el pueblo para discutir sus diferencias en lo social, en lo político, en lo económico, ya en la época en donde Atenas era la sede de la historia del mundo, ¿no? El principio, ¿no? Bueno, lo hicimos a lo mejor sin querer, sin darnos cuenta, pero quisimos siempre darle la posibilidad a todos hacer sus actos en nuestro estadio. A desvelar el corazón, la color.
escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira y canta media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Telepatía está ternura de locos. Nostalgia, mi amor, mi pueblo, mi rincón, mi lugar, por volver a tu paz, me muero. ¿Qué cantaste la primera vez? Bueno, me salí cantando una cancioncita muy pequeña que yo había escrito para mi pueblo. Mi pequeña canción, mi nostalgia, mi amor, mi pueblo. Era tan íntima y tan chiquita, y sin embargo el Luna Park le dio el marco que era necesario y la gente le recibió así de chiquita, con la emoción inmensa que es capaz de tener cuando es tan numerosa, ¿no? ¿Cómo podrías vos explicar el show que hacías y cómo lo recibía la gente? Realmente yo no te lo podría explicar porque, es decir, en el caso mío pienso que eso se nace. Son reflejos rápidos, vistas, más la enseñanza que me brindó mi manager, ¿no es cierto? En este momento, don Paco Bermúdez, me enseñó lo que es la defensa en el boxeo, porque según dicen que el boxeo es el arte de la defensa, es pegar y no dejarse pegar. Y yo pienso que hacía eso, ¿no es cierto? Entonces pienso que a la gente le gustó, le agradó la forma de boxear mía, ¿no? Pero además le agregaste cosas como, por ejemplo, guiñarle el ojo a la gente que estaba en la primera fila o obligar, bueno, a la gente... Eso era porque era costumbre mía. Me nacía a mí hacer eso, ¿no? Porque la gente a veces inclusive me pedían cosas que yo lo hacía por la gente que me lo pedía. Es decir, yo voceaba para el público, no para mí. ¿Vos creés que el Luna Park fue único para vos? Esto es, ¿en el interior alguna vez recibiste la propuesta del público como acá? Bueno, no recuerdo exactamente en este momento, pero yo pienso que la mayoría de mis combates fueron en una parte de Buenos Aires. La única pelea que fue para mí muy importante fue la de Japón frente a Paul Fuji, pero pienso que aquí en Buenos Aires fue donde la gente más me apoyó, más me aplaudió, y pienso que fue la gente que más me siguió en mi combate, ¿no? El cambio de golpe, la derecha de frente, la cara del campeón del mundo. Como cuando empezó Fritz.
bloqueo por parte de Loche, por adentro esa derecha, falló el norteamericano con derecha y terminó el combate. Señores, ha terminado el combate que sostuvieron esta noche aquí en el estadio Luna Park. Nicolino Loche, campeón del mundo, y Adolfo Ruiz de los Estados Unidos de América. Teresa, vos trabajabas siempre en ámbitos más o menos privados, la radio, la televisión, los teatros, y de repente dar ese gran salto a miles y miles de espectadores en el Luna Park. ¿Cómo fue? Una de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida a nivel artístico. La sensación que tenía era como de salir y enfrentarme con un mar infinito y al mismo tiempo con el público cerca, no sé cómo explicarlo. Eran una enorme cantidad de personas, muchas cabezas, muchas manos, mucha fuerza que venía desde la gente. Tal vez por eso pensaba en el mar. Pero sin embargo, era como un enorme abrazo, un caluroso, cálido abrazo, intenso. Y el compromiso frente a ese escenario fenomenalmente grande y uno tan chiquito, solo con su guitarra. Y bueno, y la emoción, que la emoción es lo que no se podía controlar. ¿Cuántas veces por año te reencontrás con el Luna? Bueno, normalmente he venido haciendo hace 5 años casi una vez por año y algunas veces 2 y algunas veces 4. O sea, en 5 años más o menos hice 10 veces el Luna Park, sola y acompañada con distintas figuras. Y realmente es una experiencia siempre maravillosa, siempre increíble, siempre sorpresiva, siempre provocativa, no sé. Es una maravilla, es como una magia especial. De la inauguración oficial de las instalaciones símbolo del confort moderno, se realiza una conferencia de prensa. En nombre del Luna Park, habla el señor Bregazzi, quien... El Luna Park en Italia son los parques de diversiones. Domingo Pace, procedente de Italia, instaló un parque de diversiones exactamente donde hoy está el obelisco, en Corrientes 1066. Esa era la dirección exacta del viejo Luna Park, donde se hacía de todo, era un parque de diversiones. Incluso cuando en 1923 la pelea de Firpo Dempsey, se cobraba entrada para escucharla por radio. Radio a galena, que se decía en esa época. Y después, a raíz de la cantidad enorme de gente que fue en ese momento, se conectó Lecture con el hijo de Domingo Pace, o sea, Ismael Pace,
y se introdujo el boxeo dentro del parque de diversiones. Y ahí empezaron a hacer peleas y el principio del boxeo argentino prácticamente fue en el Luna Park de Corrientes 1066. Luego, con el ensanche de la avenida Corrientes y la Diagonal Norte, tiraron abajo toda esa zona y bueno, y entonces empezó el boxeo a peregrinar en diferentes teatros y estadios de fútbol hasta que consiguieron en alquiler el predio actual que es Corrientes, Madero, Bullard y Lavalle. Bueno, el tiempo fue ubicando a esta zona, mejorándola indudablemente y bueno, y el Luna fue creciendo, siendo primeramente un estadio al aire libre por varios años, luego tuvo el techo y así sucesivamente fue mejorando. ¿Cómo lo reconstruís vos a ese Luna Park? Fue en marzo de 1932 con una triple fondo. Primero se inauguró con los bailes de carnaval. La real inauguración, el primer día que esto funcionó como un local público, que cobrando entrada, fue con los bailes de carnaval. Pero, indudablemente, eso no se había hecho para los bailes de carnaval, se había hecho para el boxeo. Entonces, para nosotros, el debut, la inauguración del Luna Park, fue en esta reunión de boxeo donde peleó Juan Patenay, Caferata, Emilio Derritis, Suárez Franco. Bueno, eso fueron todavía hoy. Está uno de estos protagonistas, uno de los principales boxeadores que peleó en ese momento, Caferata, vive y aún y está muy bien y está todavía trabajando en el boxeo. Amílcar, ¿cómo se enteró de la noticia que peleaban en Luna? Mira, eso fue ya con un tiempo, porque ya se comentaba que se iba a inaugurar Luna Park. Porque yo cuando la última pelea que hizo la empresa Leture y Malpache fue en la cancha de River, yo había peleado con el chileno Norberto Tapia, que era doble campeón chileno. Y cuando vine acá me tocó pelear con Canavesi. Digo, uy, este hombre es un hombre muy fuerte, ya había peleado dos veces en la cancha de Platense, en la cancha de River por punto, le había ganado dos veces en 10 rounds. Y digo, voy a tener que trabajar toda la noche con este hombre. Y tuve la suerte, en el cuarto round coloqué una mano bien en la punta de la pera y entonces cuando lo vi que sintió la mano, no lo dejé perdonar. Fue el primero que subió el ring y el primero que ganó por nocaut. Sí, pero porque ¿sabes lo que pasa? Casi todos los deportistas tenemos, como te decía, somos supersticiosos. Y a mí siempre se me había dado que yo subía arriba al ring. Siempre me iba a subir primero yo. Y se me daba suerte. Cuando peleé con Tapia, no, me había ganado él. Ahora cuando aquí, dije, no, esta vez no quiero perder la oportunidad. Y yo creo que antes que avisara que fuéramos al ring, yo ya estaba arriba al ring. ¿Y se acuerda cuánto le pagaron? Mirá, si te digo la verdad, te vas a reír. Yo, cuando me pagaron, recuerdo que cuando fueron los 25 años, la señora de Peleture me dijo, ustedes cobraron 250 pesos. ¿Cómo? Sí. Y mi madre me ha dado 225. ¿Y los bailes de carnaval qué eran para el Luna Park y qué eran para la gente venir al Luna? Bueno, los bailes de carnaval fueron muy famosos, muchísimos años. Fue el local cubierto que mayor cantidad de personas recibía, bueno, por su tamaño, porque en aquella época los bailes de carnaval se hacían en salones, generalmente en teatros. No sé si ustedes saben que hasta el Teatro Colón hizo bailes de carnaval. Es un detalle muy interesante que creo que poca gente lo sabe. En el Teatro Colón se hicieron bailes de carnaval. Bueno, entonces la competencia y la tabla de recaudaciones siempre era primero Luna Park, por claro, la capacidad era la que llevaba. Y teníamos a Francisco Canaro, que fue uno de los grandes del tango,
con Feliciano Brunelli, que era la orquesta que trabajaba con él. Y bueno, así por muchísimos años fue el famoso baile del Estadio Luna Park de carnavales, primero por años. Bueno, en verdad, el Luna Park es un estadio muy importante porque tiene una gran base popular. Y los que me brindaron esa oportunidad de festejar los 45 y los 75, debo decir que fueron amigos que tenían interés de hacerme un homenaje. En fin, yo les agradezco como agradecí en aquella oportunidad. Y lo sigo agradeciendo íntimamente hasta que finiche la vida. Hablemos ahora de los carnavales en el Luna Park. No me acuerdo la fecha, pero hice carnavales. Y creo que hice dos carnavales, no uno. Y me gustaría hacer otro carnaval. No el carnaval de mi vida, sino un carnaval directamente parado. Es un lindo lugar. De septiembre de 1953. Aquí está, Alfredo Prada. Primera defensa del campeonato argentino de peso liviano, el que había ganado el 5 de agosto de ese año ante José Goza. Es este uno de los tantos enfrentamientos que tiene con José María Gatica. 6 en total, 2 de amateur, 1 para cada uno, y habrá 2 en el profesionalismo. Con victorias para Gatica 2, y 2 para Prada, en el total de 4. De esas 4 peleas de profesionales, quizás esta fue una de las más pintorescas, con esa caída de Gatica. ¿Cómo era para usted como protagonista llegar a Luna, prepararse y estar listo para una pelea de esa naturaleza? Bueno, era una cosa muy emotiva, porque habíamos creado en el ambiente, se había conformado una rivalidad que tocaba todos los distintos niveles sociales, intelectuales, económicos, porque concurría gente de todos los niveles, como acabo de decir, y boxear ante esa multitud. Caso, la última vez que boxeamos, el 17 de noviembre del año 53, que se calcula que quedaron 10.000 personas en la calle. A tal extremo que yo llegué a las 8:15, un poquito más tarde de lo común, al estadio y no podía entrar. Y la cola del ringside empezaba en Leandro Alén y Tucumán.
haciendo rodeado de un núcleo de personas de mi amistad, pude llegar hasta la reja, pero no podía entrar. Entonces, un señor que actuaba en televisión, Ricuti, que era un suboficial de la policía, me tomó de la cintura y me pasó por arriba de la reja, porque si no era imposible, me mandaban a la cola. De allí, entrar hasta el camarín era una lucha. Pero logramos hacerlo y después vienen los preparativos previos, masajearse, prepararse las manos, los vendajes, las cejas, porque yo tenía un problema que se me abrían muy fácil en las cejas, de tantas veces que ocurrió, había que colocar allí unos productos para evitar que se partieran fácilmente. Y cuando empezaba la semifondo, empezaba mi precalentamiento, pues yo hacía 5 rounds en el camarín antes de subir al ring por mi conformación orgánica, era un vago tónico de baja presión. Yo subí al ring por la emotividad con 72 pulsaciones y después de hacer 12 o 15 rounds, al minuto tenía 46 y perdía 4 kilos 800 por pelea. Todo eso unido al momento que uno va del camarín al ring, la gente, los que te dicen la jerga son los hinchas o los contras, después sentir los aplausos porque aparece el rival, esa emoción, esa cosa tan linda que es, y es emotiva. Y en el caso especial de una vez, de uno de mis dilectos rivales, que nunca va a olvidarse, que es José María Gatica, porque él fue una trayectoria indudablemente, una cosa que dejó un surco. Claro, había una antinomia entre ambos, una rivalidad muy aguda, que se acrecentó en la calle, con los diarios, con la publicidad, a tal extremo que nos hemos tomado a golpe en un pesaje, una semana antes de la pelea, y subir al ring, estar allí, ese momento previo, cuando le da las instrucciones el referí, ir al rincón, escuchar las instrucciones del director técnico, de cada uno, el sonido de la campana. Y allí sí, ya empieza el verdadero trabajo del boxeador. Bueno, yo he ido mucho a Luna Park como espectador de box. Y en ese sentido, el estadio tiene su identidad principal, prácticamente. Pero a mí me parece también interesante mirar Luna Park de otro ángulo, digamos, de otra manera. No solo desde el lado de la oferta de espectáculos muy diversos que ofrecieron en tantas décadas, sino del lugar que ocupó en la ciudad, de la relación con la ciudad, con una ciudad que fue creciendo durante este siglo, con agregados de contingentes incluso inmigrantes, de migrantes del interior del país, etc. Y que de a poco fue colocando en el Luna Park gran parte de momentos fundamentales de su vida. De algún modo, la ciudad fue usando a Luna Park, más allá de las características de la oferta de espectáculos deportivos que tuvo principalmente durante cierta época. De modo que daría, quizás sin forzar mucho para pensar, que la ciudad encontró y construyó en Luna Park un espacio muy privilegiado para realizar sus rituales, sus celebraciones. Y por ahí pasaron cosas fundamentales de la vida colectiva de todos. Hubo encuentros, hubo despedidas, como el velorio de Gardel, hubo casamientos, hubo momentos en que la ciudad se ponía máscaras, que era el carnaval, donde las identidades de todos los días desaparecían para dar lugar a la fiesta. Fue el lugar de convocatorias de los recitales, de los 70, 80 y aún hoy. Y fue también un lugar de un encuentro muy particular, que fue el del Papa con los creyentes católicos de la ciudad y argentinos en el momento de su visita a nuestro país. Uno, cuando tiene este estadio lleno, bueno, en la época del boxeo con 23.000 personas,
o en la época de otros espectáculos con 10, 12, 15 mil personas que salen contentos, que aplauden, que felicitan, uno vive ese momento con una gran emoción, con una gran intensidad, porque uno dice, todo esto lo inventé, lo creé, lo hice, no pasó nada, porque además hay que tener 15, 20 mil personas y afortunadamente nunca tuvimos un inconveniente. Son momentos muy, muy especiales, muy lindos, y yo creo que, ya que me permitís así recordar momentos gratos e importantes, con el debido respeto y haciendo un paréntesis en esto, el momento más, más grato, más feliz que yo viví en estos 35 años dentro de Luna Park fue cuando tuvimos la presencia de Su Santidad el Papa. Ese día, esos dos días, porque estuvo dos días, realmente me sentí más que feliz que en mi casa estuviera el Santo Padre. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Un coro alejado, de madre que canta. Mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas. In a city that never sleeps, and find that I'm number one, top of the list, head of the heap, king of the a brand new start of it in old New York, and if I can make it there, I know I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Hay dos hechos que son claves en la historia, esta historia de Luna Park. Por un lado, el cierre para el boxeo, y por el otro lado, el nacimiento de Drácula. Sí, realmente es algo nuevo, en el sentido de que nosotros hasta ahora siempre contratamos espectáculos buenos, casi todos buenos, muy buenos, pero nunca fuimos productores del espectáculo. Entonces, afortunadamente conocí a José Cibrián, que quiso hablar conmigo
como referencia a la puesta en escena de una obra. Este, me pareció una cosa más que interesante, linda, pero sí, es, una nueva, es un nuevo panorama que se abre. Creo que con Pepe Cibrián podemos trabajar este, en otros espectáculos de gran nivel y puestos que yo creo que el público ahora sí, yo creo que nos confió, confió el público este, adicto al, al teatro, porque comenzamos con una muy buena cantidad de público desde el debut. Y quienes hablaban de Drácula y que hablaban maravillas de Drácula eran Pepe Cibrián y Lecture, ¿no? Nadie más, porque nadie había visto qué era lo que se estaba haciendo. Pero hoy día este, tenemos este, sí, el orgullo, tengo yo el orgullo de decirlo, que este, bueno, la prensa especializada y el público en general sale contentísimo con este espectáculo. Y por eso digo que la categoría, el nivel que se le dio al, al musical de Pepe Cibrián en el Luna, este, bueno, no lo podemos perder y tenemos que, el próximo, en un futuro no lejano, si hacemos otra cosa, hacerla también a este mismo nivel, para mantener el prestigio, para seguir. Yo a veces, muchas veces, mezclo la actividad boxeo, del boxeo con la del teatro, que a Cibrián le causa mucha gracia. Y bueno, hay una palabra muy, muy este, común en ellos cuando finalizan, dice, bueno, merde, que es suerte en francés. Los franceses dicen merde a la suerte, al deseo de suerte. Este, entonces, yo tuve también que decir algunas palabras y le dije, bueno, yo a ustedes no les voy a hablar con la terminología teatral porque no la conozco, pero conozco mi terminología. Yo cada vez que llevé a un boxeador a pelear por la corona del mundo, minutos antes, sobre el ring, cuando estaba por comenzar la pelea, donde ese boxeador iba a pelear por el título mundial, lo tomaba de las dos orejas, se las apretaba y le decía, vos estás bien y estás listo para ser campeón del mundo. De aquí en adelante sos campeón del mundo. Y así los tiraba a la pelea. Bueno, eso mismo le dije a ellos. Ustedes trabajaron 6 meses intensamente en esto, más de 10 horas diarias, y hoy es el día del debut, hoy es el día del campeonato. Hoy ustedes son campeones del mundo. ¿Se podría decir que para un creador haber conseguido ser el primero para el cual el Luna Park le produce un espectáculo como Drácula es sentirse en el trono? No sé, yo siento que es algo que nunca había fantaseado demasiado, ¿no? Y de pronto el vivir esta experiencia es, sí, es como un trono, es como una sensación de plenitud, de sentirse muy inflado, muy, al mismo tiempo muy agradecido a él por haber creído en mí, a la gente por la respuesta que nos da día a día, porque creo que he sido coherente con una ideología de trabajo y creo que esto es lo que más entusiasmó a Tito, el hecho de ser yo un trabajador como es él, de reunirme y rodearme de trabajadores, de gente que amamos con pasión lo que hacemos. Y Luna Park es el producto de eso, de mucho amor, de muchos fantasmas, de muchas energías. Trabajar acá es eso, es estar reunido y rodeado por muchos fantasmas fantásticos y maravillosos. Vos que precisamente sos un trabajador del espectáculo, que recorriste todo tipo de salas, pequeñas, grandes, medianas, ¿cómo te sentís pudiendo montar algo en un escenario gigantesco como este, en una sala multitudinaria como esta? Y en haber transformado el Palacio de Deportes en un teatro enorme. Es como estar dentro de una película. Es como ganar el Oscar todos los días. Es como el sueño que nunca pensaste que pronto pasa. Es algo que es sobredimensionado, es muy especial la sensación. Supongo lo que debe ser para los actores. Yo estoy fuera del escenario y disfruto día a día subir a... Me encanta esto de saludar. Me parece bárbaro. Es mi ego y me siento totalmente así, vanidoso en eso. Y supongo lo que debe ser para ellos cada momento que salen a esta cosa tan... Y ver y sentir 5.000 personas debe ser algo muy, muy espectacular.